La mañana del pasado martes 29 de junio, en su maravillosa casa de Coral Gables, en la ciudad de Miami. En este mismo hogar, en donde hace algunos años, doña Delia recibió las cámaras de Televisa Espectáculos para platicarnos sobre sus bellos recuerdos como pionera de los radioteatros y posteriormente de las telenovelas. Platicar con doña Delia Fiallo sobre algún tema de la humanidad o de alguna de sus historias era de lo más fascinante. Figúrense ustedes que fue una de las primeras mujeres en escribir, mejor dicho, en crear historias de las más famosas cenicientas de carne y hueso, o esas heroínas que siempre triunfaron a pesar de tanto mal. Y ni hablar de esos malévolos hombres machistas y golpeadores que aparecían en sus historias a finales del siglo pasado. Tú puedes tratar cualquier cosa, una novela, siempre que esté motivada. Siempre que haya una motivación, incluso la maldad de los perversos no puede ser congénita. Pero indiscutiblemente, el amor siempre fue su hilo conductor en casi todas sus historias, como por ejemplo Esmeralda, Cuidado con el Ángel, Rosalinda, Vivo por Elena, Sin tu mirada, Monte Calvario, Rafaela, y cómo no acordarnos de Un refugio para el amor, El privilegio de amar, ¿O te sigo amando? No quiero ser recordada por mis triunfos. Quiero ser recordada por mi amor. Quiero ser recordada como una persona que supo amar mucho y a quien amaron mucho. Y como ella misma lo pidió desde un principio, Grupo Televisa es la casa productora que cuenta con el acervo más grande de todas sus obras. Este jueves, la inolvidable Delia Fiallo será velada en una capilla ardiente de esta ciudad. Agradezco mucho a ese público mío, querido y fiel. Los quiero mucho. Muchas gracias. Descanse en paz, Delia Fiallo. Desde Miami.